Según la sala situacional del Ministerio de Salud, por ejemplo, en la región Ica se ha disparado los casos de dengue y ya se reportan 8,293 casos, siendo solo superado por Piura con 24,264 casos de positividad y 8,334 casos. Por poquitito no le empata o le iguala a Lima. Asimismo, en Ica hay 24 muertes por dengue, 13 confirmadas y 11 en investigación, mientras que en Piura 18 y Lambayeque se registran 16. La mortalidad en el tema de dengue está mucho más alto en Piura, que tiene mayor tasa de positividad o de contagios. En Ica hay 107 hospitalizados. Los pacientes diabéticos, renales y adultos mayores son los que están falleciendo más, porque de una u otra manera terminan presentando un nivel mayor de comorbilidad. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué hay esa distinción de 13 confirmadas en su investigación? Porque los 13 confirmados son los que probablemente llegaron rápidamente a un centro de salud o un hospital y les hicieron el tratamiento, habrán terminado internados, mientras que hay 11 investigaciones, que normalmente esos en investigaciones suceden cuando el paciente no se ha hecho el tamizaje, el descarte, y muere en la casa, pero sí tenía la sintomatología del dengue. Y ahí es un tema de una fiebre descontrolada. Es una fiebre que sientes que te va a reventar la cabeza, una cefalea, un dolor de cabeza insoportable. Sientes una calentura en todo el cuerpo, malestar muscular, no dolor de hueso, malestar muscular. Sientes el cuerpo magullado, destrozado, no tienes una situación de aguante. A ello suma el dolor de ojo, que sientes que el ojo se te sale cuando te agachas. Es así, una situación muy, muy, muy fuerte. Y si a eso agregamos la sintomatología de un dengue grave, cuando, por ejemplo, termina ocurriendo sangrado de encía, sangrado nasal, y esto ya es una señal de alerta. Es una señal de alerta que podría desencadenar una posible muerte. Y lo que es más, mueren niños como mueren adultos, mueren ancianos como mueren jóvenes. El dengue no necesariamente ataca a las personas más vulnerables, ataca a todos. Ataca absolutamente a todos. Y por eso vemos incluso que las cifras de contagio están casi a la par entre diferentes grupos etarios, desde niños de 0 a 11 años, niños de 12 a más edad, como adultos de 40 años, de 50 años. La cifra en realidad no está enfocada con mayor incidencia en una población en particular, sino se distribuye entre toda la gente.